Hola, ¿qué tal? Esta era la canción de Para Vivir de Pablo Milanés. Y antes de comenzar este tutorial de esta hermosa canción, los invito al grupo de WhatsApp que estaré dejando en la descripción del video. Y si eres nuevo viendo mis tutoriales y te sirvieron de mucha ayuda, pues suscríbete que estoy subiendo videos cada 2 días o cada fin de semana. Y también está abierta la caja de comentarios para que pongan alguna canción que necesiten. Y también darles a conocer que estoy yendo en el orden del comentario más viejo al más nuevo. ¿Ok? Vamos a comenzar con la improvisación y después con la introducción. La improvisación se repite 2 veces, una es sola, el puro piano, y después la instrumentación. Así que los acordes de esta parte es si bemol, fa con bajo en la, sol menor, fa sus 4, fa natural, re sostenido mayor, si bemol otra vez, con bajo en re, do menor, fa natural, fa con bajo en la. Y volvemos a repetir. Entonces, voy a tocar lento la improvisación para que ustedes vean cómo se toca y la vayan aprendiendo a la vez. Y ya me voy a saltar la introducción porque básicamente se vuelve a repetir toda la improvisación, ¿ok? Ok, y ahí se vuelve a repetir lo mismo. Entonces, llegamos a esta parte. Y aquí empezaríamos con la introducción. Es muy buen ejercicio para las manos. Lo voy a hacer lento y ustedes van a ir viendo. Les recomiendo que se aprendan una mano y después la otra, ¿ok? Aquí vamos. Mantenemos el do. Y terminamos en si bemol. Entonces, ahí va una vez más. Y hacemos este adorno que nos va a servir mucho en el verso. Y ahí iniciaríamos con el verso, ¿ok? Entonces, aquí vamos a primero arpegiar. Así. Caemos en do. Y hacemos
doble nota, tocamos fa, doble nota, fa, y terminamos en sol menor, algo parecido a lo que hace Queen aquí. Ok, algo parecido. Entonces, muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Que si la unión de nosotros la hacía fa, carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Ok, básicamente los acordes que vamos a utilizar en el verso, si se dieron cuenta, aquí hacía mucho el adorno que les enseñé. Lo hacía y volvíamos otra vez al verso, ok. Entonces, los acordes son sol menor, fa, re sostenido mayor. Aquí es mi disminuido. Bueno, pues así. O si no, comenten en la caja de comentarios a ver qué es este acorde. Y regresamos a fa. Fa con bajo en la. Que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y aquí viene mi parte favorita. Y ahora ves lo que pasó. Afinación. A pasar de los años, de tremendo cansancio que provoco hoy en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Ok, aquí en esta parte viene una serie de adornos consecutivos, así que lo voy a hacer lento con ambas manos para que ustedes lo aprecien. Entonces, al entrar a esta parte vamos a hacer lo siguiente. Ok, vamos a entrar de esta forma, esa va a ser la clave de que ya viene esa parte. Hacemos si bemol. Y vamos a entrar de esta forma. Ok, vamos a arpegiar. Ok, entramos. Arpegiamos y ahora pasamos a re mayor. Ok, ese sería el segundo adorno y ahora vamos al tercero. Ok, vamos a entrar de esta forma, tocamos primero así. Y preparación para entrar a do. Ok, entramos a do. A pasar de los años. Y aquí pasamos a fa, adornando. ¿Ok?
Estas dos notas, esta es de paso. Al pasar de los años. Fa. Y ahora. Aquí es un sol sostenido mayor con bajo en la sostenido. Y luego vamos a pasar a si bemol. Del tremendo, ¿ok? Del tremendo cansancio. Vamos a hacer el re sostenido mayor. Lazos 4. ¿Qué provoco hoy en ti? ¿Ok? ¿Qué provoco? ¿Ok? Tan, 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 tan. ¿Qué provoco hoy en ti? ¿Ok? Aquí tocamos así y después. Y hacemos el re mayor. ¿Ok? Y ahora, y aunque re mayor con bajo en fa sostenido, y aunque es penoso, ok, aquí, y aunque es penoso, sería sol menor aquí, ok, pero lo vamos a tocar así, lo tienes, ok, lo tienes, que sí. Terminamos en fa. Entonces, ahí va otra vez esa parte por si se perdieron. Ok, aquí vamos a tocar así el arpegio. Ahí me equivoqué anteriormente, pero es así. Ok. Entonces, sería así. Pasar de los años, del tremendo cansancio que provoco hoy en ti, y aunque es penoso, lo tienes que decir. Fa. Ahí va una última vez más, ¿ok? Ahora sí, ahí va una última vez más. Y ahora ves lo que pasó. Al fin nació. Al pasar de los años. Del tremendo cansancio que provoco hoy en ti, y aunque es penoso, lo tienes que decir. Y volvemos a hacer la introducción. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así lo hubiera sido, habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos que, y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con gran afán,
ese tiempo perdido que nos deja vencidos. Aquí un poquito de octaveo en sol. Sin poder conocer. ¿Ok? Sin poder conocer eso que llaman amor para vivir. Y terminamos en si bemol. Y bueno, como quiera voy a estar dejando el MIDI de esta canción en la descripción del video también. Espero que les haya gustado el tutorial y ayudado. Y nos vemos hasta el próximo video.